Qué pedazo chucho, tío. Una raya, chaval. Ese es un chucho, no es una raya. ¡Madre mía! Por fin hemos tocado cama, que es lo que llevamos deseando todo el dinero básicamente, y al final la recompensa de estas horas y horas es lo que nos puede llevar. Me está pegando una castaña, chaval. Mira, 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 mira cómo dobla, mira cómo dobla, mira, 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 mira. Señores, barro, bueno, lo vino yo barro. ¡Ole! No sé cuánto tiempo. ¡Mare! Mare, ole, sí señor, sí señor. Sí señor. ¡Vamos! Pues bueno, lo digo a todos vosotros, pero en especial se lo digo a mi hijo, Iván, Escobar. Vamos, va. Vamos a hacer el AMPE. Buena, buen AMPE, sí señor. Vamos, papico, vamos. Saco yo. Venga, va, sácalo. Venga, a ver, te frenas, ahora ahí. A ver. Sí, ha picado. Sí, ha picado. Venga, a va. A ver, algo. Pues sí, ¿ves? ¡Hay algo! ¡He pescado algo! Tu primer sardo, Iván. Vamos a seguir, va. ¡Vamos! ¡Va! Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Ya hemos vuelto después de las vacaciones, todo ahí. Bueno, vacaciones bueno. Que aún no se han acabado. Eso. No. Yo ya se me terminan.
se me han terminado. Yo acabo vacaciones y vuelvo a coger vacaciones, así que la semana que viene me pillo otra semana de vacaciones. Me la han concedido y yo la he pedido y me la han dado. Así que, como la semana que viene no tenemos pesquero, aprovecho esa semana y me voy una semana ya de vacaciones con la parienta y nos vamos por Andalucía, Almería. Almería, a ver, ahí sí que hay buen pescado por ahí. A ver si tengo la misma suerte y saco algo guapo. Las cañas van conmigo, eso está claro. Hombre, por supuesto, ¿no? Sí, Almería, cañas, ahí caña. Seguro. La mujer y la caña. Siempre la caña. Pero las cañas. Nos van a matar. Nos van a matar. No, la parienta y las cañas y nada, para pasar una semana por ahí a ver si tengo suerte y saco algo guapo por ahí. Pues claro, hombre, hay que sí. Di que sí. Pues bueno, a ver, estamos en una playa de Burriana. Y no tengo ni idea de cómo se llama. Santa Bárbara. ¿Santa Bárbara es? Sí. Muy bien. Sí, la zona de Santa Bárbara. Fue la de Santa Bárbara que yo he venido una vez aquí a pescar con nuestro compañero Víctor. Hoy no han podido venir Víctor y Abel. No han podido venir. Tienen compromiso. Claro, sí, tienen unos compromisos y no pueden venir. Y nada, así nos encontramos en la playa, un poco revuelta por... Está muy oscura, muy marrón, por estos días que hemos tenido toda la semana aquí, tormentas y tormentas. Y la lluvia de Benicassin, que también ha arrastrado mucha arena movida por esta semana aquí. Todo eso. Pero bueno, creo que se podrá pescar. Yo vengo con mucho ánimo. Hombre, pues claro, ánimo y ganas siempre venimos. Luego ya veremos qué pasa. Pero nada, bueno, ya como dijimos, ya hemos vuelto otra vez. Sí. A meterle caña. Ya hace una calor que para morirse, que son las 2:30 de mediodía. Y vamos a estar hasta las... 11:30. 11:30. No, por ahí, porque tenemos toque de queda. Hay toque de queda en Castellón, que son los pringados. Y nada, y eso, tiene toque de queda en Castellón, pues hay que respetar las normas que el gobierno establece y ya está. Pues nada, gente, vamos a montar. Ahora después enseñaremos el cebo, que hemos traído algo. Vamos. Y nada, al ataque, ¿no? Vamos a pescar. Hola, chicos, vamos. Venga, ánimo. Vamos. Vamos. Y qué calor, joder. Sí. Calor. Hace una calor que es para morirse. Suelo del número uno, de Capelán. Buenos anzuelos también, y si sacamos algo esperamos que sean grandecitos, los bichos. ¿Esta cuándo está? Doraditas. A ver si hay sol. David, a ver qué cebo tenemos por aquí. Explícanos. El cebo de para el pesquero de hoy, tenemos aquí cangrejo grande, ¿vale? No, M, cangrejo M, pero parece más bien cangrejo grande, pero sí, que sí, M, son, pero son grandes. Son unos bichos muy guapos, son cangrejos de tierra.
que no sabemos qué le ha pasado, que no sé, si se han dado un golpe de calor o algo, se han quedado. Mira, si está con la panza para arriba. Sí, sí, sí. Son comprados de ayer, ha estado toda la noche en el frigorífico, así que no entiendo por qué están así. Hay cangrejos me han durado hasta 2 semanas. Sí, bueno. Este se ve que han venido medio tocados, pero bueno, no pasa nada. Cuando lo han comprado estaban bien, pero algo sí, les ha pasado. Tampoco me he fijado. Había mucha gente y tampoco me he fijado. Pero bueno, no pasa nada, pero cangrejo vivo, cangrejo muerto, sebo para pa adentro, ¿sabes? Sí. Una cajita de rosca, he pillado, gusano de mar, una cajita de rosca, muy bueno, que viene muy bien, la verdad. Una bajita o muergo, al gusto de cada uno. Un buen choco de la marca Tusebo. Bueno, bueno. Buenísimo. Lo vamos a probar en breve. Sí, en un rato lo probaremos y a ver qué tal el resultado. Coreano europeo, unas buenas piezas. El coreano está, yo he puesto uno y está, tío. Menudo bicho. Parece una anaconda eso, Son muy buenos, la verdad. Y dos cajitas de Tita S, Tita Baby. Así para un poco a la noche echar un rato, a ver si sacamos algo, que la Tita aquí es más efectivo, pues se ve que por la noche que por el día. Sí. Entonces hemos cogido un par de cajitas y a ver qué tal la suerte. Y eso es lo que tenemos. Pues esto que tenemos, Andrés. Pues esto, esto es lo que hemos pillado para hoy. Nada, vamos dentro de un rato prepararemos las cañas. Prepararemos el sebo, explicaremos lo que vamos a licrar y tal, y a cebar. Y esto es lo que hay, señores. Así que espero que os guste el vídeo y comenzamos a partir de ahora el pesquero. Pues nada, Andrés. Hemos hecho una prueba, señores. Hemos tirado línea fina, pero la verdad es que tenemos algo de roca más al fondo y he decidido pues cambiar a 30, ¿vale? 0.29 gameta y un pequeñito yubarro aquí, a ver si nos da la sorpresa. Yubarrete. Yubarrete aquí, chiquito. Bueno, bueno, ¿vale? A ver si tenemos la suerte y nos pega un pepinazo y sacamos algo bueno, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Tienes cuidado que te descoñas. Que aquí no se ve, pero hay esas piedras, luego hay un terraplén ahí de unos 5 metros, Bueno, sí. Que uno se va y vas a parar ahí contra la roca que ya es. Alguna que otra roqueta por ahí y hay que ir con cuidado y algo recoger rápido porque se nos engancha. David ya ha perdido con una cola rata, con unos plomos, bueno, y yo de momento no, pero no me puedo descuidar. Pues sí, como comenta Andrés, enganchado, es roto, no sé si lo cambiar y llevar una gorra porque no quiero perder tanto plomo. Muy bien, tengo jola, tengo un poco más de fondo, pero bueno, está bien. Sí. Así que bueno, vamos a seguir. La del cangrejo. Ahora vamos al cangrejo. Al a probar. Cangrejo. Le cojo las patitas y lo que es donde empieza, donde se le ata el anzuelo, así de momento, así. Y parte de línea, o sea, de cameta, quiero decir, a un lado de las patitas. Así cuando pegamos lance fuerte, pues lo único que puede pasar es que se arranquen las patas. El anzuelo no se va, ¿no? Ahí. Lo tengo así. Si se ve bien. En las patitas. Ahora ya al anzuelo. Yo lo suelo levantar un poquito. Yo lo levanto así un poquito. Como ya custó con los cangrejos. Ya custó. Sin embargo, el desgraciado este, que este pega unos bocados. Intento que no pillarle los ojos. Los ojos ni la boca. Bueno, y esto es más o menos el resultado. Vamos a probar a ver qué tal se va el cangrejo. Lanzamiento del cangrejo. Ay, ay.
Ya se está clareando el agua, ¿eh? Se está quedando verde, turquesa, espectacular, señores. Hacía mucho tiempo que no la vi así. Bueno, prácticamente tormenta de agosto. ¡Vámonos! Nada. Ahí estamos. Sí, tú has dicho, más o menos. Me mato aquí. Bueno, ya. Sensación al lanzamiento, mucho aire, mucho, está bien. Sensaciones, me queda un poco corto, me queda un poquito más lejos, pero me queda un poco corto, pero ahí se va a quedar. Muy bien. Pero bueno, por lo demás, teníamos un poco de barro, ¿no? Por ahí, que sí. Está acercando. Está, mira, la tenemos a 10 metros. Sí, nos está dejando la agua limpia. Ostras, espectacular. Y así como estuviese hirviendo el agua, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me gusta, vamos a ver. De momento, sí, llevamos 2 horas. Por ahí. De momento, haga plomo perdido. Sí. Calor para morirse. Sí. Me he bebido casi un litro de Coca-Cola ya. Coca-Cola, agua. Madre mía. Pero bueno, estamos bien, ¿no? Sí, de puta madre. Pues no importa. A ver. Ahí estamos. Ese salto ahí mortal triple, ¿eh? Bueno, pues Churri, ¿seguimos? Vamos a seguir, ¿verdad? Venga, vale, chavales. La espalda, todo eso. Ah, que no, vamos, ojo de fuerzas, que son... Llegan tardía de las 4, yo no he comido, David sí, estoy en casa, pero... Mira... Que no se diga, hay que coger fuerzas de panceta con mayonesa. Y ahí estamos, a la espera de la gran picada. David se ha tenido que meterse al agua porque es insoportable el calor que hace. Y yo no tardaré. Lo veré y me meteré un buen chapuzón a ver si nos refrescamos. Buenas, compañeros. Hasta ahora. ¿Pillas algo? Esta ha sido buena, a ver que creo que viene otra, ¿eh? Esta sí. Ya soy chiquitita, pero ahora no hay nada. Qué tranquilo está esto, ¿no, David? Muy tranquilo, la verdad que sí. Tenemos mar plato, pero... súper tranquilo. Bueno, más plato. Estamos en roca, estamos en piedra, entonces... Estamos en las mares que tenemos ahí. Las mares está muy buena, pero... La mar está espectacular. ¿Pero no quiere? No quiere pescar. Hemos variado un poco el cebo. Sí, pero cebo y líneas, ¿eh? Cebo y líneas, hemos cambiado líneas, porque hemos roto, Andrés ha enganchado a verse, por suerte ha desenganchado. Y ya tiene que cambiar de línea también Andrés, porque ya una piedra simple, una simple piedra, si te enganche, ya, sí, líneas, aunque sea pequeña, te lo del engancha. Línea del 16, del 18, te lo parte rápido. Yo he roto ya, entonces, he roto y nada, pero bueno, está, a ver, está tranquilo, pero estamos a gusto. Hostia, aquí sí está de maravilla. ¿Picada cero? Bueno, sí, pica de vez en cuando los mosquitos. Que hay algo, sí, los mosquitos, sí. Lo venimos preparado con bote de agután nuevo. Me he echado esto que no lo he echado, creo que en mi vida, y hoy me lo tengo que echar. Sí, sí, aquí hay mosquitos. Me han acribillado, unos cuantos me han acribillado. Pero bueno, la verdad que, mira. Aquí está de lujo. No hay nadie, podemos pescar todos los días. No hay nadie, no molestamos a nadie. En cuando algún vecino nos saluda. Sí, hay dos o tres villas por aquí y nos ven y se asustan. ¿Quién son estos? Claro. Aquí no suele venir mucha gente. No, una zona súper tranquila, esto es súper tranquilo. Sí, está yo muy hace bien. Muchos años que no vengo por aquí, la verdad, pero súper tranquilo, súper tranquilo. Ya vamos a esperar a ver, ¿no? Ahora que se supone que a partir de ahora empieza lo bueno, ya empieza a atardecer, anochecer. Sí, sí. A ver si tenemos suerte y enganchamos algo. Sí.
Yo creo que sí, aunque sea un ovni. ¿Un ovni? Un extraterrestre. Sí. A ET. Y eso, y estamos aquí esperando, pues eso, ahora cambiar de sebo nuevo y a muerte. Sabemos que las tardes son muy porreras aquí, porque la verdad que son porreras. Sí. Aquí son por... en una de ellas tengo esta aquí, no sé, porque tengo la otra cámara puesta. Ahí. Una tengo cangrejo y la otra tengo... ¿Cómo has preparado tú, David? Tita. Tita. Cangrejo y tita. Cebo duro porque había algo de almorraya y hemos tenido que cambiar los cebos y las líneas. Sí. Línea del 30 y del 28. Y tú por el estilo, ¿no? De ahí, esas dos. Yo las dos líneas de 30, gameta del 29 y tita y coreano. Si te pica y si te metes la roca, estás jodido. Sí. Estás jodido. Entonces, más a lo seguro, no más rico al principio, pero al final me he decidido cambiar y ya está. Bueno, vamos a dar una revisada a las cañas, sí, ¿no? Vamos a revisar las cuatro cañas, vamos a cambiar el sebo, ya digo, y ya, pues, las tres últimas horas que nos quedan, a muerte. A saco, a cambiar cebo, a revisar cebo cada 15 o 20 minutos sí. Y a saco. Y a saco. Y empieza lo bueno. Vamos, gente. Vamos, Andrés. Vamos. Adiós. Adiós. Ya está. A esta le hemos puesto ahí un trocito de choco. Buena pieza. ¿Eh? Buena pieza. Sí. Choco, vamos a probar aquí. A ver qué tal se nos da con el choquito este. Y... nada, la línea es del 30, esta del 30, con cameta del 30 también, del 30, con el anzuelo corrido, un plomo de 120. Vamos a probar. Por aquí, a ver. 30 para asegurar, porque no sabemos lo que nos podemos encontrar aquí. Y... la otra media llega del 18. Esa es el 18, ok. Con los anzuelos del cartelán, estamos en el cartelán. Sí. Del número 1. Number 1. Cartelán número 1. Y que sepáis que mi amigo Andrés me ha grabado, supuestamente me está grabando para lanzar y al final no me ha grabado y no ha salido en mi lance. Eso lo tengáis en cuenta. Fíjate lo poco que se preocupa por mí. Hombre, eso seguro. Si me pongo en contra del sol, mejor, Andrés. Si me pongo en contra del sol, mejor, ¿no? Bueno, voy a girarme porque tengo el sol de frente. Yo sí le veo el careto. Claro, hombre, se nota. ¡Buah! Claro, mucho más. ¡Hola, Andrés! ¡Vámonos! Por ahí andará. A unos 30 metros aproximadamente. Nada, es tanteando el terreno, la zona. A ver qué nos podemos encontrar. Y bueno, este es el pesquero de hoy. La verdad que está un poco turbio el agua, pero que te diga, aún así me metería, ¿eh? Y no digo que no acabe metiéndome en el agua hoy, porque hace un calor de mil demonios. Sí. No sé si es que juraría que la primera, la de la tita, te la han tocado. Juraría que esto un momento así, no sé, o me ha engañado la vista. No, pero espera, a ver si toca otra vez. A ver si toca otra vez, Andrés. No, oleaje ya te digo que no, ¿eh? Tampoco hace un oleaje para que te mueva la... No han robado, de momento no han robado. Menos mal. Bueno, el anzuelo, ¿no? El anzuelo. Si se pierde el anzuelo no pasa nada, pero si se pierde el plomo, pues te sale más caro. Exacto. Ahí la has clavado, Andrés. Tú como pescado de pulpo eres un máquina, jodido.
Pues bueno, ahí tenemos. ¿Pelado? Nadie, la voy a lanzar. Vale. Muy bien, venga, vale. Ya que estamos. Ya que la ha comprobado y sigue el cebo entero, va a lanzar. Muy bien. Nada, algo más lejos, un par de metros. Sí. O un par de cientos. Ahí está. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, Andrés. Y tenemos aquí unas nubes un poco extrañas. No quiero decir nada. ¿Qué, Andrés? ¿Está grabando? ¡Señor! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh! Sí, 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 señor, sí, señor. Pepinazo de Sarriete. Pepino de Salgo, chavales. Pepinazo de Salgo, sí, señor. ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Pepinazo de mi vida, tío! ¡Wow! ¡Venga, madre mía, André! Sí, págate la luz, págate la luz. Págate la luz. ¡Madre mía, colega, qué bicho! ¿Eh? ¡Wow! ¿Qué te decía? Sí, 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 sí. ¡Wow! ¡Hostia, mi salvo! ¡Qué bicho, colega! ¡Wow! ¡Qué bicho de mi vida, señores! Y tanto, ya te voy a dar con cuatro dientes hoy, nene. ¿Eh? ¡Wow, qué bicho, qué bicho! ¡Wow! Sí, sí, no, sí, se nota a vista. ¡Hostia, los frotadores sí funcionan! Pues nada. No, sí, se la ha tragado entero. ¡Buah, qué bicho, colega! ¿Qué? Espérate. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ole, mi niño! ¡Hostia, puta! ¡Vaya bicho! ¡Qué salvo, tío! ¡Mira mi zapatilla, eh! ¡Mira mi zapatilla! Mira, te lo juro, iba a cambiar, voy a ponerle choco, ¿sabes? He pensado ponerle choco antes que tú me dieras nada, ¿eh? Sí, sí, antes que tú me dieras nada, iba a meter el choco. Y después te has dicho tú lo de la picada. De que llevaba algo. ¿Es tan grande como se coge? ¡Ah! Buena pregunta. Ahí. Ahí, claro. De la franquía. Buah. Hostia, qué salvo tú. Ahí está, señores. Ahí lo tenemos. Mi sarguito. ¿Eh? Pepino de Salgo, señores. Pepino de Salgo. Esta foto va para el Instagram, y para Instagram y para Facebook. Y sobre todo, dedicado para ti, David. Muchas gracias, mi niño. Te dedico a ti, sarguetón este de mi vida. Vale. Que... Bueno. Wow. Estoy emocionado, ¿eh? Estoy emocionado porque la verdad que es menuda pepina de pieza, colega. Pepino de Salgo, tío. Me quería crear una dorada, ¿sabes? Y me buscaba ahí la roca, digo. Hombre, claro, los algo te van a buscar la roca. La dorada no, pero los algo sí. Guau. Sale todo más guapo. Guau. Nos vamos súper contentos. Gracias, churra. Gracias, mi niño. Exactamente. A ti, porque sí, porque te lo mereces, porque de que estás aquí en el canal conmigo, ahora somos dos. Gracias a ti, tú has subido mucho. Y si no fuese por ti, el canal no iría de bien. Lo bien que va. Gracias, compañero. Gracias a ti, papá. André. ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos y seguimos! Vamos a probar. ¿Qué tal, André? ¿Cómo va la noche? Pues bueno, un poco parado, ¿no? Esto se ha parado, tío. Es tarde ya, se ha parado, pero bueno, nada, aquí estamos, cogiendo una piedra. Sí. Y haciendo un poco de brazo. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien.
poquito de brazo para ir cogiendo fuerza. Hombre, claro. Si se anima algún bicho más de estos. Sí. Hay que calentar brazos, ¿sí o no? Sí, no, porque si no lo mueve, se queda para el brazo y se duerme, sí. Hay que mantenerlo caliente. Hombre, claro. Si las moscas. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nosotros le damos todo por perdido, pero. ¿Eh? Buena piedra, ¿no? Buena piedra. Una piedra, ojalá fueran todas así. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. ¿Y nada? A ver si pescamos, porque si no pescamos, vamos a hacer otro bolo hoy. Voy a hacer una cosa, ahora que me he acordado. Sí. Que todo el mundo lo hace, sí. Yo tenía ganas de hacerlo. A ver los piños al bicho este, mira qué piños tiene, tío. ¿Yo no? Es una piraña. Hace falta una ortodoncia. Es, ¿eh? Es una piraña, colega. Este, ya, qué ¿se le falta un diente o tiene medio? Pues de la hostia se ha pegado aquí con las piedras. Igual, igual, ¿eh? Tío. Tío, qué boca, tío. Madre mira, mía, que se ha tragado la, ¿cómo se llama? El choco. El choco, que era por lo menos de 15 centímetros, pero. Ya, qué boca, tío. Válgame, ¿eh? Señor, válgame, señor. Ah, ya tenía ganas de pillar una así. Pues nada. Pues nada, gente. Lo dicho. Dedicado para David, pero también, sobre todo, también a todos vosotros, como siempre. A todos los suscriptores de Surcasting Castellón. Por estar ahí, por confiar en nosotros, que llevamos bolo tras bolo tras bolo. Y al final. Ha dado la cara una buena pieza, a base de insistir y de insistir y de insistir, por fin llegó. Correcto. ¿Eh? Y nada, vamos a seguir, nos queda media horita o así, David, ¿no? No llega. No llega y... pero bueno, nunca se sabe. Ay, si sacamos otro igualmente nos quedamos una hora, aunque infringamos las leyes de... del Estado. No, no infringiremos. A la hora que toca nos iremos. Dentro de un ratito, 15 minutos por ahí, recogeremos. Y nada, y para casita, cada uno hay que estar en casa. Nos gustaría quedarnos más, tenemos mucho cebo, pero nada. Sí. Otro día será. Sí. ¿No? Qué pedazo de aleta. La vida de esto de una aleta tan grande, tío. No. Tiene por lo menos 30 centímetros de aleta. Ni en el chino la encuentro tan grande. Pues nada, gente, seguimos. ¡Vámonos! ¡Aupa! Estamos muy felices, señores. Estamos muy felices. Muy felices, muy contentos de ese sarguetón. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! La verdad que bravo por Andrés, bravo por el equipo Surcasting Castellón, bravo por mí también, me cuento. Sí, claro. Y bravo por todo en general. Mira, me he despilado y tengo los pelos de punta, yo seguro tengo pelos. A piel de pollo, ¿no? A piel de pollo. Bueno. Pues nada, bueno, la única picada que hemos tenido. Ha sido suerte, suerte ha sido. Y yo lo que digo, que menos mal casi una pizza grande, una pizza pequeña, porque nada. La habíamos soltado, pero en cierto modo también nos hubiera dado un poco de coraje, porque no hemos tenido picada en todos los días. Para una que tenemos, nos sale pequeña, pues es una mierda. Pero bueno. Grande y buena. Grande y buena y buena. Yo no he sacado nunca, yo en particular no he sacado un saco tan grande así. Es que creo que yo pensaba que no había sacos tan grandes por aquí. Mira. Pero, mira, esto. Tú vas a Andrés, esto es la pesca. El mar es infinito, entonces no se sabe lo que te puede esperar. Y el caso que ha sido una picada, porque teníamos la línea bastante abierta, ha morrado la caña. Y uy, pero el detector de picadas no lo ha pillado. Y vuelvo a morrar, digo, madre, uy, creo que ha picado algo, vamos a probar. Ahí está la línea destensada y así ha sido, digo. Tres, tres, para que la cámara, ¿qué? Y hay algo gordo aquí. Vale, pues nada, ahora ya nos íbamos a quedar más rato, pero no podemos. No podemos, no podemos. Ojalá pudiéramos, ¿eh? Ojalá. No podemos, tenemos toque de queda. Tenemos esta media tienda campaña ahí a una mala para dormir. Sí, la madre, de verdad. Y si no, los coches, tenemos aquí al lado. Oh, los coches, mirá. ¡Buah! Poner la calefacción y más calentito con el gusto. Pero nada, nos vamos para casita y de aquí a 15 días más. Con la pena de no quedarnos más tiempo. Pues sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver si nos quitan ya todos los toques de quedar esto y podemos pescar tranquilamente. Porque al final nos están perjudicando a nosotros. Sí. La pesca nocturna aquí es más buena y... porque salgo así de noche. Aquí qué virus y qué hostia, aquí no hay nada, estamos solos aquí en medio de un monte. No hay virus, pero aquí hay un montón de mosquitos. Mosquitos, sí. Un montón de mosquitos que este año no han acribillado los seres de su madre, pero bueno. Ah, las leyes son para todas, tenemos que cumplir que tengamos virus por aquí o no. Exactamente. Pues nada. Contento. Contento y felices.
buena pieza y para casa, y esperemos que os haya gustado el vídeo, ¿vale, gente? Y el sargo con perdices. Ahí, con perdices, a la patata. Oh, no, ese sarguito va a mi madre. Ah, para la madre de Andrés. Tengo una lista de espera muy grande, pero esta va a mi madre. Yo estoy en 999, así que no lo voy a tocar nunca. Hombre, ya os sacarás tú. ¿Vale? Eso sí, eso sí. Y si lo sacas y yo saco a uno, pues te lo daré a ti. Señores, que no hacen condiciones de Mercadona, ¿eh? No. Decimos, ¿eh? No, así os sacado. ¿Por qué lo dices? ¿Lo dices por algo en particular? Mi hermana trabaja en Consum y es muy puñetera y se piensa que nosotros compramos los pescados del Consum. Y tu hermano, sí, creo, no, también decía algo, ¿no? Mi hermano es un cabrón. Es más sevillista, un cabrón. Como te vea, lo va a ver, sí. Lo va a ver. Pero bueno, te quiero, hermano, y lo sabes. Y tú también, hermana. Pues nada, señor. Un abrazo. Sí, nos vamos ya, ¿vale, señores? Nos vamos, sí. Buenas noches y hasta el siguiente pesquero. Y mucha pesca. Hasta luego. Hasta luego.